medio son infractores o no portan la licencia de conducción. Ya la dirección de tránsito, el director Germán Torres Prieto lo dijo. De esos cada 10 carros que se revisaron los taxímetros, 3 tienen los taxímetros dañados. De cada 10 carros, 1 no tiene SOAT, otro no tiene técnico mecánica, otros tienen la licencia vendida, otros son de taxis gemeliados y se emberracan porque la policía se controla y tránsito también. Es que no les gusta actuar conforme a la ley y dice que protestando contra la piratería, si todos los días la piratería, ¡ey! Mire cómo se separó el video por estar chateando. Siga con el video, porque la piratería todos los días la están combatiendo el director de tránsito, la policía de tránsito en todos los sectores de Bucaramanga. Piles con el WhatsApp. Seguimos en impacto, vamos con noticias. Esperamos que se comunique, a ver si tenemos alguna comunicación con el director de tránsito, Germán Torres Prieto, para que nos dé un balance. En Lebrija, la policía capturó en menos de 10 minutos de haberse robado una moto en el barrio Rosales a estos dos ratas, estos dos ñeritos, bueno, negritos también sí son, pero son unas ratas. No les prendió la moto Pulsar NS200 que se habían robado en el sector de, ¿cómo se llama el barrio? Desde el barrio Campo Alegre, y la metieron por el sector del balneario La Angula. Y cuando la se vieron por cercados por la policía que hizo plan candado, pues los ratas dejaron la moto botada y arrancaron a correr por entre el monte. Pero la policía son más arrechos y cogieron. Por eso es que el que lleva, cualquiera lleva de perder con la policía. Muy bien por la policía que actuó bien. Seguimos. En Bucaramanga, los padres de familia, los vecinos del sector del barrio San Francisco, barrio Alarcón, le están pidiendo encarecidamente, y barrio San Alonso, que por favor, señor director de tránsito, cierre el separador. Sabemos que no van a colocar un semáforo porque no se necesita semáforo ahí, sino se necesita escultura vial y también se necesita es que no esté abierto el separador para que los que tengan que hacer retornos, tengan que hacer giros, pues vayan al sector de la Glorieta de San Francisco, hagan el retorno bajando o subiendo. O los que vayan a hacer cruces, pues cojan las otras vías, pero no cojan el bulevar porque están causando accidentes. La niña de 16 años de la semana pasada, que la atropelló un motociclista, ella murió, la atropelló un motociclista, y el otro muchacho de la moto MT-07 que fue atropellado el jueves en la noche, murió también, porque un conductor irresponsable de un carro Spark color gris de la placa que ya les dije, iba subiendo por la izquierda y de una se mandó a hacer el cruce a la derecha, a meterse por la carrera 24, y ahí mató al motociclista contra donde le partió el hígado. Por eso en el avispero, el programa de noticiero del canal Troa, los fines de semana, le hicieron esta fuerte crítica y esperan que el director de tránsito, el doctor Germán Torres Prieto, nuestro amigo, responda. Esta intersección de la carrera 24 con el Boulevard Bolívar se convirtió en uno de los sitios más peligrosos de Bucaramanga y con mayor cantidad de accidentes fatales, como el último que ocurrió esta semana. Allí no existen semáforos ni señalización alguna, menos un alférez que ordene el tráfico y evite que el lugar siga siendo conocido como el cruce de la muerte. ¿A quién corresponde tomar los correctivos y cuánto habrá que esperar para que lo haga? Ya le metieron mano a corregir el problema que estaban causando. Bueno, esa era otra noticia, pero se nos pasó. Eso tiene que ver con lo que dijo el señor director de tránsito sobre el respecto de que no iba a colocar ningún semáforo porque no se necesita el semáforo, sino y tampoco un agente de tránsito porque no hay personal suficiente y eso es desgastar. Bien, director de tránsito, esperamos que con la señora secretaria de infraestructura cierren lo más pronto ese cruce, lo pongan cemento, le pongan maletines, pero no le pongan maletines, mejor, y como sabemos que no se puede contratar porque estamos en ley de garantías, no se pueden hacer contratos, pues lo mejor es, sí es que traigan unos maletines de esos de cemento de algún lado y los instalen allí para que no pase ni siquiera una moto, porque por eso es que se están presentando muchos accidentes. Seguimos. Mire este borracho en Bucaramanga, no, ¿eso fue en dónde? Eso fue en Florida Blanca. Iba bajando por la paralela del bosque, se metió hacia el sector de Cañaveral y al llegar a la bomba se estrelló contra este poste porque al parecer iba borracho y dijeron que era que estaba muerto, pero no, no estaba muerto, estaba de parranda, era borracho, como dice la canción, no estaba muerto, estaba de parranda. Se emborrachó, se dio tan duro contra el poste y con el alcohol llegó sin sentido, como dice uno, llegó en estado de inconsciencia a la clínica Ardilalule donde lo llevaron y el muchacho se encuentra en muy malas condiciones de salud. ¿Por qué? Porque están conduciendo borrachos. Pero mire este otro, en Bucaramanga, otro borracho. Y no, ¿por qué quiere decir eso, señor director de tránsito, señor comandante de policía de tránsito?
que tienen que ser más rigurosos con los controles de alcoholemia. Aquí los fines de semana, los motociclistas y los conductores de carro y hasta taxistas paran el carro en las tiendas de las esquinas de los barrios en los bebederos de la 33, se suben a los carros y a las motos borrachos, pero si lo hacen, ¿por qué? Porque no hay controles de la policía ni de tránsito para sancionar a tanto borrachito. Mire este video. Aquí en este video vemos cómo este muchacho de camisa azul venía fuertemente borracho. ¿Tenemos dos videos de eso, sí? ¿O uno solo? Ah, todos también tenemos el video de la foto. Pero yo tengo el video en donde, y lo tiene también el director de tránsito, en donde este muchacho tomaba agua como desesperado para que no se le oliera el aliento alcohólico. Este sargento de la policía de protección DIPRO le pedía que le entregara la llave y él casi que le rogaba al policía que por favor, intentaba casi que sobornarlo a decirle no me perjudique, déjeme ir. Se estrelló contra el árbol, sacó el carro en reversa y intentó volarse, pero el policía de trans que salía de trabajar de la dirección de protección lo paró. De usted de aquí no se va, espérese a ver, y llamamos cantidad de veces a la policía de tránsito, inclusive yo mismo llamé al comandante de tránsito Carlos Sánchez y no apareció una unidad de tránsito y al parecer lo dejaron ir. Lo cierto es que él le decía que dejara ir, que lo dejara ir, porque él hacía no sé cuántos años, 6 años, dice que había matado a otra persona en el carro. Eso fue lo que me dijo un testigo que está en el video y que me dijo ese, me dio esa información. Que no lo perjudicara, le decía al policía que lo dejara ir, porque ya había matado a una persona y si lo pescaban. Y lo triste es que llegó el familiar, el papá, no sé quién sería, y en vez de decirle, en vez de darle un par de coscorrones, lo que hacía era abrazarlo y alcahueta. Grave la situación, fue deprimente el espectáculo que vivo todos los vecinos, muy mal. Seguimos en impacto, vamos con más noticias, vamos con la noticia, la última de que le pasamos en titulares, en donde hoy un conductor de un carro rojo, páseme el video. Lo cierto es que esto ocurrió en la avenida González Valencia con calle 54. El carro iba subiendo por la calle y esta es la avenida González Valencia por donde venía un motociclista con el semáforo en verde. Pero ¿qué pasó? El sujeto del carro se comió el semáforo y el motociclista por esquivarlo le pegó a un poste de energía. Muéstrame la foto del poste y ahorita vuelve a colocar el video de comienzo. Pero vea, le pegó este poste que está aquí a la izquierda, la base del poste, que está en la esquina ahí donde está el semáforo. Ahí le pegó, como ustedes pueden ver las marcas blancas, y el motociclista arrastró casi 6 metros hasta allá y allá quedó. Lo cierto es que el motociclista aparentemente se le partió fue el brazo, le fracturó el brazo. Es un Spark, dicen que era un Spark gris que se comió el semáforo que iba subiendo por la calle 54 y no paró. De placas HCB 587, estrelló y causó lesiones a Edinson Aparicio, hijo de don Luis Aparicio, un televidente de impacto. Omitió el semáforo de la avenida González Valencia con calle 54. Repito, HCB 587. Omitió el semáforo de la González Valencia a las 11:25 de la mañana y causó el accidente del motociclista de la Discover 135 de placas IKE56B. Lo cierto es que, por favor, la persona que lo haya visto, que haya sido testigo, los amigos de Prosegur, que ahí están las cámaras, Prosegur, que la transportadora de valores que queda en la calle 54, entre la avenida González Valencia y la carrera que es esa, bueno, y la 27, pues que puedan entregar esa información porque el muchacho está muy grave. El muchacho aparentemente se fracturó un brazo, pero el muchacho lo que pasó fue que se estalló por dentro. Le tuvieron que operar de urgencia, le iban a operar el brazo para corregirle porque le partió el bracito, la cúbito radio, y cuando el médico vio que se estaba muriendo fue a operarlo porque tenía una hemorragia interna. Al parecer se partió el hígado, Dios quiera que no, porque el mismo hígado que se partió el muchacho, el motociclista del fin de semana pasada, Franz, que sepultaron el sábado, tengo que pasar esa noticia también, ese mismo murió. Dios quiera que este muchacho viva, porque su papá don Luis anda muy angustiado. Por eso, si usted vio el accidente, si usted sabe quién iba conduciendo el carro que se comió el semáforo, que por favor le avise a las autoridades, porque a este tipo hay que meterlo preso por el delito de homicidio culposo. Una pausa, ya vengo. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar.
degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Bueno, saludos a todos los que van a comer a mi viejo sazón, que estuvieron comiendo, carajo, se me cayó, perdón, me voy a agachar. El fin de semana, en mi viejo sazón estuvieron comiendo, ¿quiénes? Florentino Mendoza. Mire, póngame las imágenes. Florentino Mendoza, Méndez, es la cosa, Julián Méndez, del barrio Girardot, Mary Liscano, Edinson Celis, su esposa y su hija, y la familia Méndez, todos estuvieron comiendo. No, esas imágenes no, las de las fotografías que están en la carpeta del disco de hoy. ¿No la bajó? Bueno, esto es lo rico, eso es lo rico que comen en mi viejo, que comemos en mi viejo sazón. Cabrito asado a la brasa con pepitoria, que no lleva arrocito casi, no lleva, es mucha cosa deliciosa. Por eso es bueno ir a comer a mi viejo sazón. Bueno, aquí está, quienes estuvieron comiendo allá, vuelvo a saludarlos. Aquí estuvieron muchas personas. Estos señores vienen del Socorro, el señor de camisa de camisa gris y el otro señor televidente. Bueno, yo no sé quiénes sean. Alonso y Mariela del barrio Alfonso López, Full Sintonía, Pedro Gerardo Camacho, Alfonso Lizarazu, Germán Melgarejo e hijas del Socorro. Sí, señores, del Socorro y estos otros. Uy, no, como así esa imagen tan fea, ¿no? Uy, debía haberle colocado la imagen mía del celular. Es que esa fue la que bajé el WhatsApp, hombre, qué falla. Daniel Pereira, Avendaño, Félix Antonio Vega, Maritza Trinidad de la Cumbre, María Trinidad de la Cumbre y Orlando Sánchez, que también estuvieron allá comiendo en mi viejo sazón, muchas delicias, todos. Felicitaciones a todos ellos que les gusta la buena comida. Álvaro Quique Delgado Galvis, está en sintonía en este momento, Álvaro Quique, muchas gracias. Y la Quiquecita y Paulita, su esposa. Paola, creo que se llama la esposa y se me olvidó, carajo. Ojalá sea ese, si no le van en la mula a Quique hoy, le van a cascar. Porque no es la misma esposa, la original, tranquila, no se preocupe, señora. Soy yo el equivocado, no es Quique. Bueno, ¿seguimos? Bueno, pero vamos a saludar a los que no, primero a los que están en sintonía. Tenemos muchas gracias a todos los que están compartiendo el programa. Dele compartir, entre a su Facebook, por favor. Bueno, vamos a saludar a los que ya le dieron compartir. Andrés Tarazona, uy, carajo, se está corriendo muy rápido esto. Jorge Luis Montañez. Hay personas a las que ya pasó y no pude saludar porque no me doy cuenta aquí en el celular. En computador sí, pero aquí no. Rubén Darío Corzo Bueno, José Luis Montañez, ya lo dijimos. La placa de carro que ocasionó el accidente motero, yo la dije ya. Usted me la puede colocar allá, Juan Diego, en el generador de caracteres, apúntela, sí. Vamos a hacer ese favor grandísimo porque de verdad que muy, muy mal por ese tipo que ocasionó el accidente, se voló y el muchacho está que se muere. Dios quiera que no, en el nombre de Dios Todopoderoso vamos a hablar, a pedirle al Señor que respalde a los médicos, respalde la salud de este muchacho, que Dios hace lo imposible. Los hombres, los médicos hacen lo posible, pero lo imposible lo hace Dios, para que el Señor manifieste su gloria eterna, el Todopoderoso, de esa manera dándole salud. El carro que ocasionó el accidente es un carro de placas, es un Spar de placas HCB 587, ya copió Juan Diego, HCB de Bogotá 587, que emitió el semáforo de la calle 54. ¿Vamos con noticias o vamos con más HCB? Ya, pero no me copió. ¿Pero qué estamos haciendo? 587. HCB 587. No, antes de ir con noticias, vamos con televidentes. Pati Ríos, Gabriel Garbi Duarte, saludo Motero. Jenny Peña Velandia. También Pati Ríos, Joana Vargas, Joani Hernández, Hernández Ríos Construcciones. Excelente programa, Oscar Darío Uribe Risco, a Eduardo de Piedecuesta. Bueno, todos los que nos están sintonizando. Y perdone los que ya me escribieron antes, que decidieron compartir, pero esta vaina pasa rápido porque son miles de personas que nos están viendo en Colombia, en todos los países y en el área metropolitana de Bucaramanga también. Vamos con noticias. De una vez veamos cómo en Quinón la policía capturó este rata miserable. Este desechable, miserable rata de alcantarilla estaba atracando a un taxista cuando la comunidad se dio cuenta y llamaron de una a la policía. Desafortunadamente iba pasando una patrulla y lo cogieron. Este ocurrió en Quirón, entrecado un taxista en el barrio Brisas del Campo. Gracias por los vecinos y gracias por la policía, que lo capturaron de manera inmediata y lo metieron de una vez para el centro carcelario. Hey, ¿qué más, amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de freestyle motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga.
Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos a todos los que van a comprar en Santanderiana de Cascos en la carrera 18 con 48. Ale, personalizan la moto, pero también quedó el hermano Doña Chelo y resulta que quedó de mandar unas imágenes nuevas y no las mandó. Lo cierto es que usted puede ir a comprar los cascos. Bueno, esta es la placa del carro, ¿no? Esta, HCB 584, la placa del carro que ocasionó el accidente y que hoy tienen a ese motociclista Edinson entre la vida y la muerte. Veamos ahora cómo en Barranca Bermeja un borracho en moto mató a una mujer que se desplazaba como peatón por una vía de Barranca Bermeja. Además, allá en los operativos de fin de semana de tránsito se impartieron 67 comparendos, inmovilizaron 31 vehículos entre carros y motos, se presentaron 6 accidentes y hubo 4 lesionados y muertos según el balance de tránsito de Barranca Bermeja. Como Amanda López Flores, de 34 años de edad, fue identificada una ciudadana que falleció luego de ser arrollada por un motociclista que al parecer estaba en estado de alicoramiento en la vía que el casco urbano del Puerto Petrolero conduce hacia el corregimiento El Centro. En el cual lamentamos mucho la pérdida de esa vida humana. Se presentó a la altura del Museo del Petróleo, un peatón con un motociclista, la cual resultó el deceso de la peatón. Según el reporte de las autoridades de tránsito durante el fin de semana, con este fueron 6 los accidentes que se registraron en el Puerto Petrolero y que dejaron 4 personas lesionadas y una fallecida. En el fin de semana se presentaron 67 comparendos, 31 vehículos inmovilizados, 6 accidentes, 4 lesionados, 1 occiso. Para esta semana los controles apuntarán a la revisión de documentación y el estado técnico-mecánico, sobre todo en las motocicletas. No, se están aplicando los mismos controles que se están realizando en esos momentos, control vehicular de documentación y estado del vehículo. Pero la moto andan es con el solo motor, porque ni luces, ni direccionales, ni un espejo le tiene. En el marco de los operativos desarrollados en el sector comercial, hoy en la mañana se inmovilizaron múltiples motocicletas, tal y como se aprecia en la grúa. Según el reporte de los agentes, por falta de documentación de los conductores o mal estado de los velocípedos. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros, para Henry Jiménez, Ujier de Casarroca, para Duan Indre García también, Club Spartan Bikers, para Carlos Bedoya, no dijimos quiénes están colaborando en el switcher de emisión o master, está mi amigo Carlos Bedoya, Juan Diego Roja está en las redes sociales y va feliz porque va a disparar a las producciones, le va a ganar a Quique, que tuvo 6.000 televidentes la semana pasada, qué bien. También saludamos a Fernando Ariz, Fernando González, agente de tránsito de Bucaramanga, al sargento Solano, de la policía de comunitaria, bien, al señor Miguel Herrera, mayor de la policía, que también está en la sintonía, Rosita Sanabria, a Diego de Seguridad Ciudadana, a la doctora María del Pilar del Bienestar Familiar, que tiene una actividad mañana en el Centro Abastos. Saludamos también a Pepito Pérez, a mi amigo William, el motolíder, a Manuel en San Antonio del Táchira, Alberto Hernández, satélite, al patrullero Ardila y al capitán, al comandante, uy, se me olvidó el capitán, y es que es amigo mío, bueno, el conductor de Capital, Antonio Muñoz. También a Jorge Figueroa Clausen, secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga. Y también saludo para mi amigo Luis Humberto Jaimes Papín, más conocido como Papín, y a su esposa Luz, o Lulú, como le dice mi amigo Papín a su querida esposa de nombre cariñoso. Yo me atrevo a decirlo así porque no me acuerdo el nombre, perdóneme, Papín. También a Lovejo y a todos los muchachos que trabajan en Calzado Papín, a todos. A Germán Pinzón de Calzado Paraíso y a doña Luz Marina Pinzón. Si tiene el comercial por ahí, metámoslo más adelante. Ya tenemos la imagen. Bueno, ¿cómo fue la despedida que le dieron? Ah, no, perdón, este es nuestro amigo, un televidente de impacto, fiel. Estuvo en Casa Sobre la Roca cuando salíamos de la reunión el domingo de las 8 de la mañana. Se acercó con su mamita Kevin Ramírez y con su mamita Fanny Ramírez. Y qué bendición de Dios este muchacho que fue a la iglesia Casa Sobre la Roca. Le gustó la charla que dio el pastor, porque no es una predicación, no es un sermón, es una charla de superación personal
basada en la Biblia. Qué bonito, y por eso van muchos jóvenes y Dios quiera que sigan yendo. Saludos también para su mamita, doña Fanny. Y bien, Kevin, siga usted siendo un muchacho ejemplar del que yo me siento orgulloso porque lo conocí en la iglesia. Que lo siga viendo y ojalá integrado en los grupos juveniles, para que usted logre conseguir una muchacha también que tenga valores, que tenga principios, ahí mismo de las que van al grupo juvenil, donde hacen campamentos, hacen celebraciones, hacen actividades deportivas. Que usted tenga amigos que valgan la pena, no amigos que lo conduzcan por el camino del mal, ni que amiguitos del colegio que lo inviten a la rumba, al vicio, no, sino que ojalá tenga buenos motivos para que su mamita se sienta muy orgullosa y para que yo también me sienta muy orgulloso, Kevin. Lo quiero ver siempre ahí. También saludo para nuestros amigos de Maderas Acerrío Jazmaderas, compra y venta de toda clase de maderas para Carlos Andrés Galvis y Alfonso Galvis, hermanos. Bueno, si usted necesita comprar madera para construcción, los machimbres para techo, pisos en Zapán, el maqui, pinos y móncoro, vaya allá para la fabricación de muebles, para industria de construcción, lo que quiera. Diga que van de parte mía. Yo no recomiendo otras maderas en Bucaramanga, sino Acerrío Jazmaderas. En la calle 28 con carrera 17, es toda la esquina, carrera 17, calle 28, 630-3159. Saludos para, ya les dije, mi amigo Carlos Andrés Galvis y Alfonso Galvis. Y también allá usted consigue el inmunizante para los muebles, en caso de que sus muebles, las puertas o algo de su casa tenga gorgojo, ellos mismos le hacen el tratamiento de inmunización de la madera para evitar que usted tenga que pagar muchísimo más. Si usted no tiene gorgojos en su casa, no importa, vaya, compre el producto o pida que ellos le hagan la fumigada, que le hagan el trabajo, porque son muy buenos en el tema. Bueno, vamos a saludar a más amigos que están sintonizándonos a esta hora y que están viendo. Impacto, Daisy Pedraza, bendiciones, Orlando Morales desde barrio arriba Búcaro, en Campo Hermoso, bien Búcaro, pero mal, bueno, bien en Bucaramanga porque pató, pero muy mal porque no quiere ganar nada y vamos de palestanco. Raúl Darío Isa Sánchez, José, periodismo serio, Bucaramanga, sí, frentero y sin miedo, y Raúl Darío. José Libardo Camacho Bautista, también saludo para Libardo Estupiñán, que está en la sintonía. Desde Santa Cruz de Girón, José Libardo Camacho Bautista. Simón León, Giovanni Hernández, Rodolfo Pavón. José, vamos para la alcaldía, claro que sí. José Roa, que también en sintonía. Buenas noches, saludo Motero, acá en Campo Hermoso, mucha inseguridad en el Parque de la Vida y el avión que nos dejaron se volvió una oficina de los íbaros y consumidores de bazuco. Tiene razón. María Eugenia Díaz, saludos en el centro, Valbuena Garzón, Francisco Salcedo Pedraza, Karin Arenas Díaz, que también nos está sintonizando, saludo Motero. Vamos con más noticias. Esto tiene que ver con la despedida que le dieron a un motociclista. ¿Recuerdan el que más? Pásenme el video de una vez. ¿Recuerdan el motociclista que es, lo mató el carro en la carrera 24 con calle, ¿qué es esa? Con Boulevard Bolívar. El motociclista que resultó muerto por la imprudencia de un degenerado conductor que iba por el carril de la izquierda a alta velocidad y sin fijarse y sin mirar tiró el carro bruscamente a la derecha para cruzar por la carrera 24 y mató a un amigo nuestro, un motociclista que el sábado le dimos la cristiana sepultura. Escuchemos el video con las motos de alto y bajo cilindraje. Ahí está Dubar y Andrés, véalo. Escuchemos el video. El comienzo otra vez, póngale. Decía mis amigos, ese fue el accidente, o sea, fue el último adiós que le dieron a nuestro compañero y amigo Franz, un motociclista que murió por la irresponsabilidad de un conductor en la carrera 24, el cruce que le estamos pidiendo al director de tránsito que por favor cierre, señor director, porque allí Franz Anderson Flores resultó muerto cuando iba en su motocicleta por la derecha subiendo de la glorieta del Parque de San Francisco al Mesón de los Búcaros. Iba por la derecha, el otro carro también iba subiendo, el carro que lo mató, pero el degenerado hizo un giro brusco a la derecha. ¿Cuál es ese degenerado? Jonathan Andrés Salcedo, conductor del Renault Logan Gris de placas KAN442, que ahora tendrá que ir a la cárcel por homicidio culposo.
Él vive en la calle 98-32-34 del barrio La Libertad, y que lo mató a mi amigo Franz Anderson Flores, a quienes los motociclistas de Bucaramanga le dieron cristiana sepultura y le hicieron esta cortina de humo con las llantas. Vamos, ¿quién va? Bueno, vamos con la cazuela de Roger, una delicia. Oiga, sí, estuve comiendo un pescado así como este, vea, el domingo, porque es que a mí me dio, no, bueno, este es un cierre que voy a comer cualquier otro día, un cierre purito, una delicia, porque ese pescado es pulpito, no tiene espinas, y así de grande, en la costa, en Ciénaga, me valía 40 mil pesos. Me lo fui a comer en Pescocentro, ahí en la calle 21, que es esa, con carrera 18 y 19, y ¿sabes cuánto me vale el mismo pescado? Me vale 70 mil pesos este que tiene libra y media. Y allá en la cazuela de Roger solamente me vale 25 mil. Y el mismo pescado que este mismo me lo comí el domingo, vea. ¿Sabe cuánto me cobraron? 27 mil pesos con suficiente camarón, pulpo, chipichipi, calamar, caracol, almejas, todos los mariscos, una delicia. ¿Y qué día comieron aquí? Que dio este muchacho como para partir panela, Juan Diego Rojas, porque comió una deliciosa cazuela de esa de Roger, porque vea, llevaba arroz con coco, no le en Pescocentro a mí me cobraron, aparte la limonada, y me la cobraron en 6 mil pesos, el arroz me la cobran en 6 mil pesos la porcioncita de arroz, y los patacones aparte, en cambio allí, en la cazuela de Roger le cobran a usted todo, la cazuela, perdón, el pescado con mariscos y todo, con la patacón, con el arroz con coco, con los pataconcitos, el suero costeño y la granizada de coco, de hierbabuena, de naranja o de pianela, en solo ¿cuánto? 27 mil pesos. ¿Dónde queda la cazuela de Roger? En la calle 54, 17B39, diagonal a pasajes Copetran. ¿Seguimos en Impacto? Bueno, vamos antes con noticias, porque es que muchos televidentes que están conectados, Juan Diego, y esta vaina está pasando muy rápido. Andrei Olivar, que también está en la sintonía, Alexander Galindo, que mi Dios te bendiga, gracias. Mauricio Fuentes, Yolita Pérez Duque, en Bogotá, gracias. Era chica de Zipaquirá. Químico, dice sin cascos. No, pero es que estaban haciéndole el giro ahí porque ya habían pasado, sí, Químico. José del Roa, oiga, Químico, a propósito, la perfumería, tenemos la imagen de la perfumería. ¿Qué perfume tan delicioso? La inspiración o la réplica del restaurante, ¿cómo es? Del perfume de Ronaldo. No, Legas, que no, sí, pues, no la tiene, tranquilo. Pero ¿dónde queda Químicos y Sabores la perfumería? La única, la original. En la calle 33, al lado del semáforo de la carrera 27. Vaya, porque eso uno huele rico por culpa de los Químicos y Sabores. Carolina Rincón, Arenas, Karina Arenas Díaz, Oscar Darío Uribe Ruiz, Oscar Iván Vázquez Albarracín. Bueno, los que han compartido, y eso solamente voy a saludar. Ya no voy a saludar más a los que están escribiendo, sino a los que han compartido. Gonzalo Basto, María Gómez, Sandra Peña, rápido así, Esmeralda Angarita, Freddy Mendoza, rapidito, no le sale más, Enrique Candela, Edwin Daniel Jerez, Andrés Moreno, Miriam Lindarte, Leonard Ariza, Davidcito Ruiz, Carlos Tolosa, y hay como 700 más. Raúl Darío Isa Sánchez, muy bien. Estrellita Ortega, de nuevo con ustedes, me dice la profesora Estrellita, que está casada con un norteamericano. Luis Guerrero, Ronald Rivero, RH Motos, Tatán Ruiz, saludos desde Cúcuta, Josito, Tatán Ruiz, Giovanni Hernández, Mónica Gutiérrez. ¿No puede ir más rápido? No, bueno, más adelante vamos, tranquilo. Vamos con noticias entonces. Miremos la siguiente noticia. El leñazo que le dieron al anterior director de tránsito, porque el año antepasado, cuando estaba el que hablaba así, ¿se acuerda el director de tránsito? Yo soy Rafael Horacio Núñez, el director de tránsito de Bucaramanga, el que estamos jodidos porque aquí en Bucaramanga Rodolfo no me nombró a yo, que yo quería ser director otra vez y por eso estamos jodidos. Pues ese señor mandó a los agentes, a los que pintan las calles, que le hacen las cebras, a que pintaran la cebra en la carrera 18, ¿se acuerdan? Ahí al Parque Centenario a subir con la carrera 30, con la calle 33, pues la pintaron adelante y todo el mundo llega y pase, comía el semáforo, ahora sí la pintaron donde debía ser, y por eso valió la denuncia que nosotros hicimos y hicieron también en la sección del avispero. Javier León, siga. Le metieron mano a corregir el problema que estaban causando las cebras que fueron pintadas de manera desordenada en esta esquina del Parque Centenario y que tenían locos a los conductores y peatones que no sabían por cuál de ellas guiarse.
Nos complacen que se atiendan esas situaciones, pues eso es lo que buscan las quejas que las avispitas zumban en estas. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Saludos, Motero, para más televidentes que siguen con nosotros. Veamos cómo ahora en el parque, ¿cómo es que es esto? Esto fue en cabecera. Mire este rata en bicicleta para que cuando lo veamos le partamos la cicla en pedacitos y le demos un masaje comunitario. Los carros de alta gama que vea la gente parqueado mientras está rumbeando o algo, vea, ¡pin! El rata llega en bicicleta en menos de 15 segundos, grabados con cámaras y alarma Lancet. Le roba el espejo, vea, 10, 11, 12, 13, 14, 15, arrancó el rata, vea, con el espejo del carro. Se lo robó completico, una habilidad, y se fue. Por eso es que hay que darle a estos ratas miserables sin vergüenza. Seguimos en impacto. Ahora veamos cómo un peatón imprudente en la carrera 33 con calle 56, de esos cuchos que piensan que es que la calle es de ellos y que las señales de tránsito se hicieron fue para los carros y para las motos, pero no para los peatones, pues vio que el semáforo de la carrera 33 con calle 56 estaba en rojo para los peatones y en verde para los carros y motos. Pasaron los carros y motos. Ah, pero el degenerado sinvergüenza se tiró cuando vio que la muchacha, la bigüe, venía. Pues tenga, se lo metió también al viejo, pero jodió a la china. Miremos ese video de que nos mandaron los televidentes sobre ese accidente en la 33. Increíble como que herida la muchacha y el viejo sinvergüenza. A ese porque por eso. ¿Por qué? Porque no están pendientes, hombre. Hay que estar pendientes de la vía. Si no, no salgan. Si no son capaces de cruzar una calle, pidan ayuda. O no, que los familiares los lleven. Pero vea, jodido y jodió la china. Y lo más crítico es que como ahí fue imprudencia peatón, pues la ley 1383 y la ley 618, el Código Nacional de Tránsito y el Código Nacional de Policía, tipifican esas conductas que deben ser sancionadas, y ahora al señor le va a tocar pagar la recuperación de la muchacha y los daños de la moto de la muchacha también. Yo, si, como abogado, les pido que hagan eso y que instauren la denuncia de carácter penal y administrativa por la reparación. Saludos a Daniel Núñez, un televidente que hasta la foto nos mandó. ¿Cuál es, Juan Diego Rojas? ¿Mandó fue qué? ¿La foto de pantallazo de televisión? Bueno, ándela. Bueno, Daniel Núñez, mire, que estaba viendo impacto, vea, por el Facebook. Ah, lo está viendo en foto. Pues tomen las fotos de por allá mismo, por donde la pueden mandar. Por partir por ahí, por la transmisión, claro, la envían y por ahí mismo la comparten y la pasamos, no importa, bien. Seguimos. Saludos para Pikachu. Pikachu es un señor que yo aprecio mucho en el centro de Bucaramanga, ese que coordina los chéveres allá, le dice pilas con José, estén pendientes de José, ayúdenme a cuidar a José. Pikachu es un bravo. Alejandro Sarmiento. Y también saludo para Mechas y para el Paisa Jairo, que también ayudan a cuidar a José Velázquez, todos los muchachos del sector del centro, de la plaza del centro, los mismos trabajadores en moto, los mismos muchachos taxistas y algunas personas de la plaza de Mercado Central, los comerciantes. Gloria a Dios, esos son los ángeles que Dios pone para que me cuiden bien. Lo mismo que para Ángel María Ranquel Almeida, Leticia Blanco de Ranquel y Viviana Ranquel, que saluda a su papito. Viviana Ranquel trabaja en el sector de la Zona Rosa y saluda a su papito Ángel María Ranquel Almeida, que está en el cielo, y a Leticia Blanco, su mamita, que sí está aquí en la tierra viva. Pero bueno, bendiciones. Mensajería La Concordia es la empresa que yo confío para que me haga los pagos de servicio público, me haga las consignaciones en los bancos, me haga el cobro de los cheques cuando están para cobrar por ventanilla. Yo me lo cobro, yo confío plenamente en ellos, porque no se roban un peso. Es que usted, otras mensajerías aparentemente cambian mucho de personal, cambian el personal cada dos, cada tres días, llegan muchachos, trabajan una semana, dos semanas, se van y usted no sabe quién. Estos de Mensajería La Concordia son los mismos de hace 10 años. Señores y muchachos honrados y juiciosos, en la carrera 224903, usted puede llamar al 633-6062 o al 316
346-8957. Son gente seria, responsable. Seguimos. Mire este rata en el sector de la Quebrada Seca. Este rata, mírenle la cara al miserable ese. Llegó, entró a una ferretería del sector de la Quebrada Seca y embolató a los muchachos, pidió cotizaciones, decía, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale aquello? Y le, que ya viene el ingeniero, fueron grabados gracias a cámaras y alarma Lancet que usted puede conseguir en el cuarto piso del centro comercial Bucacentro y en el segundo del centro comercial Garatamira. Embolató a los trabajadores, como le dieron confianza y que ya venía y que había sacado, entonces el tipo fue sacando un rollo de malla, pues el rata se robó el rollo de malla y los muchachos no se dieron cuenta. Lo cierto es que el rata sí se robó, ganó la confianza, es experto en robar. Colóqueme la imagen desde el comienzo de ese negro mamaburra que usted ve ahí. Mírelo ahí, ese es. Es un miserable rata. Ojalá lo cojan pronto. Seguimos. Hey, ¿qué más, amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de freestyle motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Seguimos el impacto, vamos a saludar a más televidentes. Ah, Juan Diego Rojas ya mandó una información ahí. Carlos Bedoya, Henry Lufier de Casarroca, Duván Andrés García, Spartan Bikers. Bueno, a todos nuestros amigos, a Pepito Pérez de Seguridad Ciudadana. Bueno, ya Juan Diego Rojas. Juan Diego Rojas saluda a la novia o a quién. Bueno, las amigas que eran con. A Jessica La Morena. Ah, sí, sí, sí. Ah, le gusta el tamaño familiar. ¿Qué tal este berraco? Mira, porque esas mujeres muy grandes le dan en la jeta a uno, filas. Seguimos en impacto, vamos. Si no, que lo diga el director de tránsito. No, mentira, el director de tránsito quiere mucho a su esposa Adrianita. Además, a mi amigo Julio Baratico Baratico y a las tías, a Gloria. Juan Carlos Archila Vargas, desde Charalá. Muchas bendiciones, gracias. Hernando Méndez Rodríguez, Wilson La Torre Arias, el ingeniero. Gerardo Arguello Solano, también está en sintonía. Jairo Andrés Falcón, Eduard Suárez, Ana María Hernández. ¿Qué más televidentes que le han dado compartir al programa? Tiene que darle compartir, porque solamente vamos a saludar a los que le hayan dado compartir y le hayan dado me gusta, impacto, el defensor de los motociclistas. Pero yo quiero, director de tránsito, cierre el bulevar, el bulevar Bolívar con carrera 24, cierre ese cruce, hombre. A mí me tocará más lejos ir a la vuelta, a regresar y salir de donde mis viejos, pero es cierto. Gimnasio Fit For, hay que hacer deporte, ponernos en forma, vea. Mañana en el gimnasio Fit For a las 6:15 de la mañana, para las muchachas que son tipo profesora, o sea, con el tablero pegado atrás porque son chatas, planas, vea, pueden ir a una clase de superglúteo, Nelson Ramírez, una clase donde van a sacar colita, pero van a poner bonita. ¿Hay alguna aquí en el canal también que son candidatas para eso? Sí. A las 8:15 hay Kaisersted, para aquellos que sean como patisecos. A las 5:15 hay Zumba, para aquellos que les guste la rumba con Sebastián Rodríguez. A las 6:15 de la tarde hay Superglúteo otra vez con Gerson Fernández. A las 6:15 de la tarde la clase en Ignacio Fit For en la carrera 27 con calle 32. Y a las 7:15 Pilates con Gerson. Y a las 8:15 combate con Gerson Fernández también en el gimnasio Fit For. Estrellita Ortega, sí, sí, Estrellita, ¿cierto? Estrellita, ¿dónde es que estás? ¿En Texas? ¿Pero en Houston? ¿En qué ciudad? Carolina Rincón, no, sí, en serio, sí, en serio. No, profesor, aunque ya se ha graduado. Pacho Pinzón, saludo Motero, la problemática en Girón del barrio La María es peligroso, bandas ya organizadas para poner en conocimiento la poner en la alcaldía de la niña que mataron por una bala perdida, por un enfrentamiento entre ratas. Claro, los del barrio La María se van a hacer fechorías en otro lado, los ratas de ese sector, los delincuentes y los bazuqueros. Y llegan los bazuqueros a armar problemas y mataron a la china que era mamá de un bebecito y ayudaba a su familia vendiendo empanaditas. Le faltaban 3 empanadas por vender y llegaron y se agarraron a plomo y mataron. No se mataron entre ellos, pero sí mataron a la muchacha de 19 años. Qué tristeza, ¿no? Bueno, Deiner Rey. Estrella Ortega, ¿quién más? Estrellita, ¿dónde es que está? Ah, en Melissa, Texas. Así es, bien, bien. Edison Sepúlveda Peña, de Mensajería de la Concordia. Bien, Edison, bacano, ¿no? ¿Qué tal la publicidad? Bien, bacana. Bueno, ¿quién más? Manuel Díaz. Ah, ya lo saludamos, mano. Juan Carlos Archila Vargas, Hernando Méndez, Gerardo, bueno, Argüello Solano. Vamos con la siguiente nota, rápido, mano, vamos alcanzados. Miren los políticos. Se ponen en guerra entre ellos, mire, unos políticos, todavía no me le ponga audio, pero déjenmelo mostrar. Mire estos políticos de la derecha, congélenlo ahí. El Edgar Gómez, no, pero atrás, déjelo congelado atrás. El pote Edgar Gómez Román, no Román.
Ay, qué madre, me salió bueno, ¿no? Yo, por la equivocación, la cagada hicimos, me salió bueno. Edgar Romero Román, perdón, porque es la pronunciación mía la que me está fallando, y Jaime Durán, liberales, que no han hecho un carajo por Santander, que en Santander tenemos problemas de agua por los municipios que hoy están sufriendo el verano, en Santander tenemos problemas por los venezolanos que han llegado, ellos no hacen nada, ellos no trabajan sino para ellos, los políticos. Entonces apareció esta valla, vea, de otro político al lado de ¿quién? Diego Jaimes, dice ahí, dice, ¿en serio vas a votar? ¿Qué es lo que dice ahí? Por los que subieron el IVA al 19% y les pusieron la valla ahí. Y inmediatamente ellos la retiraron, los estrategas publicitarios la retiraron. Escuche lo que nos manda el reportero Carlos Perales sobre este curiosísimo dato que suene por todas las redes sociales. Con esta crítica creativa, un candidato a la Cámara pone una valla al lado de otra donde aparece una fórmula al Congreso y donde dice, ¿en serio va a votar por los candidatos que subieron el IVA al 19%? Refiriéndose a Jaime Durán Barrera y al Pote Gómez del Partido Liberal. Pues sorpresa, ver que ese mismo día de haber colocado la imagen que critica a los candidatos, la valla de estos fue desmontada inmediatamente, siendo el resultado de la ingeniosa manera de llamar la atención de los votantes. Buenísimo, Violar tiene todas las vallas, de verdad que sí. Y bien, muchachos, si usted está mamado en su barrio de la politiquería, de que todos los muros de su barrio los pintaron con mensajes políticos, pues pida ayuda a la alcaldía que le van a regalar la pintura para que usted coloque sus ideas, haga mensajes alusivos al no consumo de drogas, a invertir en el tiempo libre, a rescatar los valores, al respeto a las autoridades, al respeto a la familia. Borre todo eso que la alcaldía de Bucaramanga los apoya. Bien por este alcalde que puso esta niña la tiene donde debe ser. Bueno, seguimos en impacto, vamos con noticias. Miremos en Cúcuta cómo hay problemas, o hay alerta por la... No, perdón, esto es en Bucaramanga. Mire este rata primero y luego vamos con la de Cúcuta. Mire este rata que llega a un supermercado que queda ubicado en Altos del Cacique. Se hace el que está llevando una cerveza, que va a poner una cerveza y mire lo que coge. ¡Tran! Para el bolsillo. Coge, y no contento con una cosa que se robó, llega a otra cosa y ¡tran! Da la vuelta y para el bolsillo. Sigue robando. Él está mirando que no lo esté mirando, que no le esté viendo la dueña del supermercado o el cajero. Se arrepiente y luego da la vuelta. Mire, ese es el rata. Si ahora más adelante usted me lo puede congelar, le agradezco, más adelante. Ahora vuelve otra vez el video en donde roba otras cosas, vea. Más cosas, sigue robando el rata descarado. Otras cosas, vea, tan, vea el rata, mírenle la cara al rata. Ese es, por favor, démosle un masaje comunitario que ese muchacho necesita, que con las cámaras de lancé que haga, mire, hasta, tiene hasta cara, hasta la calva en una moneda en la cabeza, pero una moneda gigante porque la calva ya le está haciendo la corona del franciscano. Mírenlo aquí, más adelante, vea. Grabado con cámaras de alarma Lancet. Déjenlo rodar para que se le vea. Hay una cara aquí donde se le ve cerquita, así. Para que lo reconozcan. Ese rata debe ir por allá, por el sector del Cacique, la Trinidad o algo. Miren, ese es el rata. Hay que cogerlo robando y que le den un buen masaje comunitario. Y hay que sacar a machucarle los dedos con un martillo, con una piedra gigante o con un ladrillo para que no vuelva a robar, para que le quede más difícil para meter los dedos al bolsillo. Rata miserable. Vean, Cúcuta, hay problemas, hay dificultades, porque en estas elecciones la presión de las FARC, las de las bandas criminales, están apoyando candidatos que ellos están respaldando y que pueden favorecerlos a ellos en caso de una negociación con el gobierno. ¿Cuál es la preocupación? Se encienden las alertas en norte de Santander por incidencia de grupos armados que se encuentran en la región. El Ejército de Liberación Nacional, el EPL y las bandas criminales son las principales preocupaciones para las elecciones que se avecinan. Convención, Cúcuta, El Tarra, Puerto Santander, Sardinata, Teorama, Tibú y Villa del Rosario conforman la lista de los 8 municipios que estarían en riesgo. Carlos Alfonso Negre Mosquera, defensor del pueblo, señaló que la región es una de las 13 en el país con mayor peligro por la fuerte presencia e incidencia que estos grupos tienen en el departamento. La reactivación de los atentados del ELN, grupo armado que siempre ha tenido presencia en la región, además del EPL y de grupos armados post-desmovilización, son una preocupación para los habitantes. La Defensoría debe hacer un llamado al gobierno nacional y a las autoridades necesarias para que realicen las intervenciones en las zonas identificadas, desplegando mayor seguridad y controles para evitar que en las próximas elecciones se siembre el miedo en la comunidad y la participación electoral sea paralizada.
Hasta la fecha, ningún grupo armado ilegal ha dejado entrever su intención de afectar el normal desarrollo de las elecciones, pero se debe tener las medidas preventivas también en los sectores de El Carmen, El Zulia, Acarí, Los Patios, Ocaña y San Calixto. Qué peligro, ¿no? Y ahora con la llegada de venezolanos que están reclutando las bandas criminales y los grupos armados. Martín Luna de Ciclomoto La Rosita, mi hermano. Saludo a Montero en sintonía. También Estrella Ortega dice que el rata que se robó anteriormente cogió para todo el fin de semana. Estrella Ortega, hay que ir con lo dicho, no, hay que hacerlo. Es que eso es un programa típico, original. Porque uno tiene que ser con esos noticieros del troll, esos noticieritos baratos, que pura noticia politiquería de conveniencia política con el alcalde. Al alcalde tan malo de Piedecuesta lo ponen dizque en primer lugar. Al alcalde Girón, que es politiquero y en primer lugar también lo ponen. Ah, increíble, pero así son ellos. Entonces, no, aquí decimos las cosas de frente y sin miedo. Mejía Andrés David. Saludo para todos, impacto para rato. Bien, buen dicho. Ángela Judith Agudelo Jaimes. Lo recuerdo mucho, gracias, Ángela Judith. Hernando Méndez Rodríguez, Juan Carlos Sánchez Comino, mi amigo. El concejal de San Gil que sacó la mayor votación iba a ser el próximo alcalde de San Gil, motociclista. Tiene que comunicarse a su hermano conmigo para ver cómo vamos a hacer. Porque la gente está esperando que José Velázquez me pida el favor. José, ¿por quién vamos a votar a la Cámara? José, ¿por quién vamos a votar al Senado? Y espérese tantico que nosotros tenemos que cuadrar, no plata para mí, porque yo no pido plata para mí, yo pido es que nos respalden con proyectos de ley. Lamentablemente lo mismo le pedí a los Aguilar, a Mauricio, que tiene una calva así, que tiene más frente que las FARC. A ese señor le pedimos que hiciera trabajo por los motociclistas y ahí le que aprobó la foto, pero para que lo jodieran, ¿qué tal, no? No, mano. De Dani Hernández, Matías Rossi Núñez, desde el Arismendi, saludo Motero, Checho Como. Ese man se llama Darío y vive en la novena. ¿Cuál man, Checho? Con carrera 20. Miguel Antonio Chacón Carrillo, full sintonía en el barrio Girardot. Carlos Andrés Moyano, mi depredador de las artes marciales mixtas, el gran campeón. Lida Silva también nos está sintonizando. Silvia, ¿quién? John F. Daza, han compartido también. Jairo Andrés Falcón, David Rey, Elda María Durán, Lady Rincón Cáceres, Mónica Guerrero, María Araujo, Carlos Suárez, Mónica Gutiérrez, Lucía del Pilar López, Williams Andrés Suárez, Sergio Mauricio Pérez, Lubín Guerrero, Raúl Darío Isá, Hernán Delgado desde Santa Marta, Hernán, muchas gracias. Davidito Ruiz, Leona Fabián Ariza, Oscar Correa, Miriam Lindarte. Bien, ya lo saludamos a eso. Fernando Mendoza, Fernandita Mendoza, saludos de Manitas Victoriosas. ¿Qué haremos para la marcha de los derechos de la salud de los niños de la enfermedad y discapacitados el 5 de marzo a las 12 en la Plaza Leta Luis Carlos Galán? Vamos a ir a apoyarlo. 5 de marzo, 2 de la tarde, Plaza Galán. De los discapacitados, Edwin Cafú, también desde La Malaña, Piolín Baez, Norberto Emilio González, Checho Como, el que acabo de pasar que se roba, el que roba en los negocios. Hay que ir a comer, uy, deliciosas hamburguesas. Entre semana pídelas en Carbonileña Express, la hamburguesa sencilla que vale 10 mil, solo en 7 mil en Carbonileña Express. Seguimos con noticias. Deiner Rey, el norte estamos con impacto, dice, ¿otro rata? No, mano, puros ratas. ¿Qué tal este programa? Es puro rato. Ah, sí, este fue en el barrio Pantanos, mataron a ¿cómo se llama? Joselito, lo mataron, se llamaba Johnny Andrés, doña Alexander Celi Rojas, de 24 años, lo mató Otilio fue el que lo mató de una puñalada, en el pecho le dejó clavado, pase la imagen rapidito donde le dejó el cuchillo clavado en el pecho, porque eso lo compiche, mire, rápido, pase la imagen, pero así fue que mató Otilio, el compañero, el mejor amigo de este negro, que se llamaba Joselito, según los vecinos del barrio, por problemas de drogas, lo mató su mejor amigo. ¿Cuál de esos tres es Otilio? Bueno, ahí no sé, bueno, grave la situación. Ahora, ¿cómo fue la protesta que hicieron los estudiantes de la UIS y los trabajadores del hospital a favor de que les pague el gobernador? No sea miserable, Díguez Tavera, sea varón. Varón es el que se compromete como gobernador y como político, así como usted decía en las elecciones. Sea varón, gobernador Díguez Tavera. Ah, pero no varón para que contratar un sicario que venga a matarme o que me mande a matar a mí porque yo le canto la tabla de frente. Que yo no le tengo miedo, yo le tengo miedo a Dios. Pero páguele a los trabajadores, no sea sinvergüenza. Haga, 3 meses le deben, desde su gobierno no le han pagado a los trabajadores y se escudan en una cooperativa con un gerente politiquero en donde están haciéndole campaña política a ciertos dirigentes. No, gobernador, eso no se hace. Pero bien por la protesta, bien TVC Noticias por eso.
Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander protestaron debido a la situación del Hospital Universitario de Santander y le hicieron un llamado al gobierno departamental y a la administración municipal con el propósito de aunar esfuerzos y proteger la entidad de salud del departamento. El propósito es exigir la acreditación de alta calidad de la SUS Hospital Universitario de Santander, debido a que esta acreditación, este proceso ha sido dilatado por diferentes razones, sobre todo por razones politiqueras. Cada gerente de turno pues ha venido dilatando el proceso desde hace más de 7 años. Ese proceso inició desde antes de 2010 y hasta la fecha no hay resultados que nos lleven hacia la acreditación, y hay una fecha perentoria que es menor de 2 años. Si el hospital no se acredita, pierde su calidad. Muy bien, mañana voy a pasar esa, guárdeme esa noticia en el disco, hay una carpeta que dice, guárdemela ahí, que dice Marte, voy a volverla a pasar mañana. Saludos, Estrella Ortega. Estrella Ortega fue profesora. ¿Qué tal, profesora? Que a usted no le pague el salario un mes. De nada, ¿con qué come? ¿Con qué se transporta? ¿Con qué paga los servicios? ¿Con qué? ¿Cómo le van a fiar en la tienda? Alex Páez. Esperamos que la gente vote bien. Yesid Bequería Gallardo, Paulita González, Gilberto Valencia, Juan Carlos Sánchez Comino, Yesid Bequería Gallardo, Norberto Emilio González, Estrella Ortega, Ronald Rivero, duro con ese gobernador rata, dice Estrella Ortega, y que vuelvan a protestar, no es justo, y vamos a seguir acompañándoles y mandándoles todo, que la gente salga a protestar, porque hasta que se canse y que la gente no le coma cuenta, no vayan a votar por los amigos del gobernador. Juan Diego Rojas en las redes sociales, escenografía, camarografía, iluminación de estudio. Carlos Bedoya en el control máster de misión, con la producción general de Juan Carlos Pérez y del Gomelo, el Reinaldo Pérez. Y la dirección general de José Velázquez Pereira, le deseamos a ustedes feliz noche, muchas bendiciones y saludos, modelo. El Señor les bendiga, oren por mí, para que el Señor me cuide, siga cantando la tabla duro así. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.